Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram donde nos encuentran como Plex México. Muy buenos días, bienvenidos a la señal de Sistema Informativo Plex. Les saluda Ricardo Mesa. Estamos iniciando la transmisión de este resumen informativo hoy martes 31 de agosto de 2021 en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de los temas de lo que ha eh, trascendido en las últimas horas en la región de Baja California y también en la ciudad, particularmente de Ensenada. Con los temas pues, de interés para la comunidad. Ayer les prometimos antes de concluir la transmisión que íbamos a plasmarles por ahí la, los temas de lo que habíamos visto dentro de este documento de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y Urbano en, de Baja California ante la Semarnat. Les publicamos por ahí lo de los tiempos de construcción del puente de la reforma y el gallo, que vienen bien establecidos entre 10 hasta 11 meses, ya ha finalizado todas las actividades del gobierno del estado ahí a través de las empresas XYZ que haya contratado y generar muchos, vimos muchos comentarios, eh, pues en su mayoría lamentando el, el, el tiempo, pero muy curioso, es verdad, muchas personas al inicio cuando la, de hecho entrevistamos a la Secretaria de Infraestructura, eh, Karen Postlewaite en uno de los eventos que hubo aquí en Ensenada donde estuvo presente el gobernador, específicamente el evento cuando se inauguró la, la conexión del Sertuche del y ahí fue muy clara la funcionaria en este, en este tiempo de, de seis meses en los que estaría cerrado el tráfico, el tránsito por esa vialidad y lo que estimaban justamente era la, el tiempo de construcción del puente. Posteriormente, el día 3 de julio, que se dio como una especie de evento banderazo de salida, ya ven que son muy muy dados los funcionarios aquí en Baja California, no sé si en el resto del país a, a hacer esas cosas con las banderas como de dar arranques de obras, que no es exclusivo de la administración actual, tiene mucho tiempo haciéndose eso, N nunca he entendido muy bien por qué. Eh, me imagino que es para la foto, para tomarse una foto o algo así. El asunto es que en el en banderazo de salida, digamos, en el arranque de, de obra del puente de la reforma, también volvió a repetir la funcionaria que sería, estaba estimada en un periodo de seis meses. Ahí están las declaraciones, ahí están las, los, las citas textuales de lo que dijo la funcionaria. Y cuando sale esta, este documento en, el, en la Gaceta de la Semarnat, de la solicitud del manifiesto de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Infraestructura del Estado a través de esa empresa que por ahí no me, no me acuerdo el nombre, pero se menciona, lo mencionamos en la nota, eh, pues nos pusimos a ver el documento de 1.300 páginas y nos topamos con ese calendario y nos llamó muchísimo la atención por el tiempo que establecía ahí. Y como le decía, muchas personas tuvieron la duda de que cuando se dio el anuncio de los seis meses que iba a durar, la obra del Puente de la Reforma les parecía muy, muy rápido, muy corto el periodo, considerando los tiempos, y lo mencionan en muchos comentarios ahí, ahí en la nota, eh, considerando los tiempos que se están tomando para otro tipo de obras. Y bien lo, bien lo dice, ¿no? El Parque de Revolución, la Plaza Cívica, eh, otros, otros lugares en donde están haciendo trabajos, la play, Playa Hermosa, en los que pues, ya llevan más de seis meses. Eh, Detenidos, ¿no? Bueno, no detenidos, me, me refiero a cerrados hacia el acceso al público. Están avanzando los, los trabajos, despacio, tal vez, para pudiéramos percibirlo. No sé si, si van en tiempo y forma. A lo que tenemos entendido, se supone que sí. Pero comparando la magnitud de una obra como la del puente de la reforma y la magnitud de las obras en los otros, otros espacios en los que ya se han tomado más de seis meses, pues decimos, ah, pues a lo mejor sí va a tomar más, ¿verdad? Pues ahí está ya bien definido el calendario que le presentaron al gobierno federal el gobierno del estado diciéndole nos vamos a tardar 10 meses de construcción y de obra y un mes más para lo que es la limpieza del lugar y el retiro de la maquinaria y así quedó lo, lo curioso es los tiempos que manejan de inicio de obra el 20 de septiembre el inicio real de la obra fue fue mucho antes esperemos que terminen también antes pero ya veremos con el tiempo cómo va saliendo la cosa lo que sí hemos visto es en las transmisiones que hace el gobierno del estado. El gobernador Bonilla, cuando viene los sábados a Ensenada, y va y visita ese lugar en específico, que han estado saliendo de detalles. Miren la transmisión, ahí está, en la transmisión del sábado, del fin de semana, ahí está lo que, las problemáticas con las que se encontraron este fin de semana, que tienen que ver con temas de tuberías, que tienen que ver con temas de la césped, un tubo que se rompió y de drenaje de, de agua... <coughs> De agua, este, de abastecimiento de agua para una zona que está ahí, de maquiladoras, etcétera. Ya, ya daremos seguimiento y me, me llamó la atención que generó muchos comentarios y muchas opiniones de, de las personas aquí en Ensenada. Pues gente, porque nos impacta a todos, ¿no? El, el tráfico. Los tiempos de, de movimiento de, de un lado al otro de la ciudad. Es un ligero dolor de cabeza. Hay que, hay que admitirlo. Pero también hay que admitir que. Si, si va a estar bien y si va a ser una buena obra es decir si va a estar bien hecha pues bienvenido no vamos a esperar lo que se tenga que esperar bueno vámonos a otros temas en relación a lo que le tenemos preparado para el día de hoy varias actividades que tuvo el congreso del estado el gobierno el gobierno estatal hay anuncios también del delegado federal federal aquí en baja california y empezamos con un tema de la comisión de hacienda del Congreso del Estado que preside la diputada Julia González. En esta comisión de Hacienda en, el, en Mexicali, en el Congreso del Estado, estuvieron solicitando, estuvo la, la, la diputada solicitando y se aprobó posteriormente una transferencia entre ramos de eh, etiquetas de dinero de la Secretaría, el Ram, Ramos 10, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y del ramo 24, que son erogaciones adicionales, así está etiquetado. Erogaciones adicionales como gastos extra, por ejemplo, ¿no? Del presupuesto de egresos del Estado. En sesión de la Comisión de Hacienda, que preside la diputada Julia Andrea González Quirós, se aprobó el dictamen número 8 referente a una solicitud para autorizar una transferencia de dinero entre los ramos 10 y 24 que ya les mencionamos del presupuesto de egresos del Estado de Baja California. En la sesión extraordinaria que se realizó de manera virtual, la diputada Julia González mencionó que además de un primer resolutivo aprobando la transferencia, que se establezca unos, un segundo que indique que la ampliación autorizada para la partida 79912, provisión para acciones, apoyos y obras para necesidades extraordinarias, deberá ser destinada para la realización de las primeras acciones de la administración entrante. Es decir, están, están haciendo movimientos de dinero en el Congreso del Estado, de, de etiquetas cambiando y haciendo transferencias para que tenga disponible ese dinero en esas etiquetas el gobierno de Marina del Pilar. A partir del 1 de noviembre de 2021, el tema fue aprobado por unanimidad en, el, en la Comisión de Hacienda y la presidenta de la comisión expuso que la transferencia, de acuerdo a la información vertida, en la opinión que viene incluida, tomando en cuenta que el presupuesto 2021... Aprobado el pasado mes de diciembre, se aprobaron recursos en este ramo de erogaciones adicionales, como el recurso para modificar prestaciones policiales y algunos proyectos y ajustes en áreas como el Centro de Justicia y el proyecto de Maíz Amarillo, entre otros, y que en esta se encuentra la partida de Provisión de Acciones, Apoyos y Obras para Necesidades Extraordinarias. Ahora estamos ante una situación poco habitual, dice la diputada, en donde la Secretaría de Infraestructura del Estado regresa un préstamo pero este recurso parecería regresar sin estar etiquetado, por lo que quiero proponerles que se tome en consideración lo establecido en el segundo párrafo de la página 4 de la opinión vertida por la auditoría y que es parte de la respuesta recibida al solicitar esta información. Suena un poco engorroso, el asunto es que se pues, están acomodando el dinero y están eh, etiquetando para que tenga la disponibilidad en esta etiqueta de erogaciones adicionales, Marina del Pilar. Sigue dando de qué hablar el tema de la municipalización del agua, eh, avanza a favor, digamos, en cierto modo, de los ocho regidores y regidoras rebeldes, como les etiquetaron, del cabildo de Ensenada. Y en, este, en esta ocasión, el día de ayer, eh, tuvieron una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Nos envían ahí una, una imagen, de hecho hasta se fueron vestidos muy formales, en esta reunión que sostuvieron con el Consejo Coordinador Empresarial, donde señala el, la misma iniciativa privada que con la premisa de que no están en contra de la municipalización de la administración del agua, sino de la forma en la que se está realizando el proceso, sin análisis ni consensos, organismos representados en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada dieron su apoyo a los regidores que conforman el bloque opositor a la medida implementada por los gobiernos estatal y municipal, es decir, por lo que ha dispuesto el gobernador Jaime Bonilla y por lo que impuso o dispuso el presidente municipal Armando Ayala Robles. Durante la reunión semanal que tiene el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, los lunes, encabezada por Orlando Fabián López Acosta, estuvieron presentes la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo, Raúl Vera, Carmen Salazar y Adolfo Muñoz, quienes volvieron a repetir su posicionamiento, que ya hemos dado cuenta aquí en este espacio muchas veces, en contra de que el alcalde Armando Ayala haya aceptado la transferencia de la paraestatal al municipio. Los ediles manifestaron que ya interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California para invalidar la sesión ilegal, como califican ellos, del Cabildo en la que el presidente municipal pretendió validar la decisión del Estado. Medidas similares tomó la Coparmex junto que a, a las adoptadas por los ciudadanos de organismos de la sociedad civil. Esto lo dijo el presidente Martín Muñoz Barba. Aunque la municipalización está en suspenso luego de interpuestos los recursos en contra, se espera que el asunto se resuelva de fondo. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, refieren los empresarios, sigue bajo la tutela del Estado. No. Obstante que el gobierno municipal haya nombrado a un director general. Aclararon que ante la renuncia del anterior director y su equipo de trabajo, Marcelino Márquez, estos se fueron sin dejar información sobre la operación de la parestatal y el actual responsable no sabe ni por dónde pasan los tubos y está apenas en el proceso de tomar las riendas del organismo operador del agua. Así lo plantearon los regidores en esta reunión que tuvieron con el Consejo Coordinador Empresarial que une a múltiples organismos de la iniciativa privada. Es un organismo que tiene bastante peso y bastante voz dentro de la vida económica de la región de Baja California y en este caso de Ensenada. Siempre ha, ha sido un actor importante en declaraciones, en temas de posturas políticas. Y en señalamientos de la función de la administración pública. Hay que tomar en consideración eso. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuestionado sobre la posibilidad de construir una planta de tratamiento nueva con 100 millones de pesos para resolver el problema de derrames de aguas negras al, a la Bahía Ensenada, dijo que no conocen el proyecto ejecutivo, pero posiblemente se trate de adecuaciones a la ya existente, ya que con esa cifra sería imposible desarrollar una obra nueva. También Orlando Fabián López Acosta del Consejo Coordinador Empresarial y Martín Muñoz Barba de la Coparmex, los representantes eh, populares en este caso los regidores y las regidoras hicieron un llamado al presidente municipal para que cumpla con las convocatorias a las sesiones de cabildo para que el gobierno pueda regresar a la legalidad y gobernabilidad ya que de otra forma no podrán resolverse asuntos pendientes que tienen en su eh, pues en el tintero básicamente. Mencionan que el alcalde no ha tenido comunicación con ellos en desacuerdo con la municipalización y solamente lo ven a través de las transmisiones en vivo que hace de sus eventos públicos. Esa es una, una declaración eh, pues que debería preocuparnos a los ensenadenses, porque si no hay ni siquiera una mínima comunicación entre el alcalde y los regidores que se opusieron al tema de la municipalización del agua, es que es que la, la situación está crítica. Es decir, si, si hay diferencias entre ellos respecto a cómo debe administrarse eh, un ayuntamiento o, o cómo, hacia dónde encarrilar ciertos esfuerzos, evidentemente siempre hay diferencias, siempre hay opiniones incluso eh, di, encontradas o muy opuestas, pero de ahí a que se pierda el diálogo, eso sí debe de preocupar porque está, eso lleva a que no se avancen en temas y es lo, justamente lo que está mencionando, al menos de su parte, eh, porque no tenemos la versión de del presidente municipal. Hay pendientes asuntos de todas las comisiones que están atrasando temas que son de interés de la comunidad. Particularmente, fíjense lo que dicen que han, están atrasados temas de uso de suelo, permisos, licencias que tienen detenidos proyectos y que están generando incertidumbre a inversiones. Todos los proyectos pendientes y permisos solicitados por la población están pendientes de resolverse. No pueden salir porque el alcalde no ha convocado a sesión a pesar de que ya se lo han solicitado por escrito y firmado por todos los regidores. Aclararon que no hay sanción alguna si el presidente municipal no cumple con su responsabilidad de convocar a las sesiones de cabildo. Sin embargo, hay implícita una corresponsabilidad de gobernar para todos que no se está cumpliendo. Ya le hemos hecho los ediles una invitación de volver a la gobernabilidad, de convocar a sesión de cabildo ordinaria, presencial, no por Zoom. Porque vergonzosamente hemos sido sorprendidos bajo esa modalidad. Dijeron en esta presentación junto a los empresarios ayer. Recordemos que tuvieron un problema muy serio en el tema cuando se dio lo del de proceso de la municipalización o el aprobar el que se empiece a, a que se municipalice, perdón, el agua. Hubo una serie de problemas ahí de conexión en los que los regidores que estaban en contra coincidentemente no pudieron entrar a la sesión de Zoom y nada más estaban en la sesión de Zoom los que, todos los que votaban a favor. Y así fue como se aprobó. Hay temas pendientes como el programa de desarrollo urbano, centro de población de Ensenada, el PDUCP, entre otros. Hacemos un llamado al orden, al alcalde, a nombre de los regidores, a volver a sesionar y desahogar todos los temas importantes que están a punto de llevar a la comunidad a la ingobernabilidad. Esas son las declaraciones que estuvieron haciendo. Hay un poco más de información referente a los temas. Pendientes del ayuntamiento, pero en términos generales, eso es la postura de los regidores, de las regidoras del grupo de los ocho, como les llaman, que estuvieron en reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, y a destacar que tienen su respaldo del Consejo Coordinador Empresarial, que está Coparmex, que está Canacintra, que está Canirac, que están en fin, representados en el Consejo Coordinador Empresarial, un montón de, de organismos de empresarios de aquí de Ensenada que respaldan lo que están diciendo ellos. Ahora hay que ver cuál es la versión y qué respuesta dará la administración municipal y el alcalde en específico por el tema que le están planteando los regidores, de por qué no está convocando sesiones de cabildo presenciales y qué está pasando en los temas pendientes como el plan de desarrollo urbano municipal, entre otras cosas. Yaya Godoy dice: Son 300 millones de pesos que aún tienen detenidos para las pensiones y jubilaciones para los policías del Estado. Beatriz Guatanabe, muy buenos días. Muy bien por las y los regidores. Tenemos que estar pendientes de las decisiones del alcalde autoritario. Bien sabemos que es el testaferro del gobernador. El despido del doctor Serrano, director del IMIP, totalmente injustificado. Pues ese es justamente el lugar, el espacio, el IMIP, en donde se planifica de manera, digamos, quizá uno de los más ordenados organismos que le dan, le dan una especie de certidumbre de que las, los desarrollos y los, los planes urbanos tienen un, un aspecto académico y de diálogo con la propia sociedad y, y la estructura del plan municipal de desarrollo urbano que pasa por el IMIP pues tiene ese, ese filtro del IMIP. Y bien, bien como menciona Beatriz Watanabe en relación a la de, al despido de este funcionario, pues deja abierta la puerta a eh, pues dudas respecto a cómo se van a llevar esos temas, ¿no? Es que hay que, eh, hay que admitir que hay muchos intereses económicos de por medio y todo el mundo quiere jalar la cobija para su lado, ¿no? En el Congreso del Estado inició la glosa, la comparecencia de funcionarios para el tema del segundo informe de gobierno de Jaime Bonilla. El día de ayer, en lo que fue el inicio del ciclo de comparecencias para el desahogo de la glosa del segundo informe de gobierno, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la vigésima cuarta legislatura, presidida por el diputado Miguel Peña Chávez, recibieron al secretario estatal Luis Javier Algorri Franco, que es el secretario del Trabajo y Previsión Social y en esta glosa advirtió perdón, durante su presentación, el funcionario explicó que como parte de algunas acciones y estrategias en materia laboral, la dependencia ha realizado jornadas 25 jornadas estatales, se han ofertado 30.000 plazas laborales, se instaló una mesa receptora de denuncias con la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo, 20 ferias de empleo en la modalidad presencial y virtual. Una de ellas dirigida a la inclusión laboral para personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, migrantes y preliberados. Ahí se llevaron a cabo múltiples reuniones con el sector empresarial de Baja California, el CCE, el INDEX, Canaco y Coparmex, con el propósito de informar y dar asesoría respecto a la reforma legal que elimina el outsourcing. Menciona también que se mantiene en primer lugar Baja California a nivel nacional en generación de empleos formales. Durante la pandemia se creó un programa que se llama Asesorías Virtuales, donde impartieron 3.670 asesorías a empleados con especialistas en materia laboral. Además, crearon un grupo interinstitucional al cual le tomó protesta el gobernador, integrado por un representante del Congreso del Estado, uno del Poder Judicial, cinco secretarios del Ejecutivo Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto con el objetivo de impulsar acciones en materia legislativa que estén conectados al tema de la reforma laboral a partir del 1 de octubre del presente año. Asimismo, anunció que por medio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador se brindaron 20.702 asesorías, 4.000 convenios y 5.000 conciliaciones. Bueno, a veces nos pasan números, como en este caso, de los reportes que dan en las glosas, pero también es interesante saber con qué se está comparando, ¿no? Es decir, si dice, tuvimos 20.000 asesorías, eh, pues no, no sé. Al menos a, a ustedes no sé, a ustedes no sé, pero a mí no me dice mucho porque tuvimos mil asesorías. Ok, ¿y eso es mucho? ¿Es poco? Eh, esas asesorías, ¿con qué las podemos comparar en relación a a lo mejor a una administración pasada? A lo mejor a un periodo X. En fin, hay algunos elementos ahí que, nos, que de repente vemos muchos números, pero no vemos las comparativas, ¿no? Entonces, ese fue parte del, del reporte de la glosa. Del funcionario estatal, y mencionó también: hay un tema adicional que tienen en puerta en dentro de sus actividades en la Secretaría del Trabajo más de 3.500 denuncias, demandas en proceso que se han implementado estrategias como la conciliación virtual a través del código QR para enfrentar esta situación y brindar un servicio más eficiente y ágil a todos los ciudadanos. Posiblemente por el tema de la pandemia, se les hizo un cuello de botella ahí en los trámites para sacar adelante demandas. Estuvieron presentes en la comparecencia el diputado Miguel Peña Chávez, Sergio Moctezuma, Gloria Arcelia Miramontes, Dailín Gar García Rubalcaba, San Santa Alejandrina Corral y Aminta Guadalupe Briseño. Las comparecencias y las glosas las están dando en vivo. ¿eh? Si a usted le interesa, por ahí luego le, le vamos a, a recompartir la, la agenda de... De las glosas de las diferentes secretarías del Estado, por si hay alguna que le interesa en específico, para que la cachen por ahí en YouTube, es donde la transmiten en vivo y puedan estar escuchando lo que están dando a conocer como avances y su trabajo en el último año, los funcionarios. En otro tema, el Instituto Estatal Electoral de Baja California ya formalmente estableció el listado de las regidurías por representación proporcional. Recuerden que eh, como es protocolario el tema de la designación de cargos populares, no termina todo en cuanto se definen las votaciones dentro del proceso electoral, sino que se tienen que hacer una serie de revisiones. Hay a veces eh, peticiones de, de documentación para validar que las personas que van a entrar a los cargos están bien, bien respaldadas, formalmente eh, todo está en orden y por eso a veces se tarda, hasta ahorita pues ya o sea, estamos a 31 de agosto después de la elección y eh, ya, ya quedó bien establecido quiénes van a ser los y las regidores de los diferentes eh, municipios. Nada más les voy a leer el de Ensenada, esta información ya la tenemos publicada en el blog y van a quedar así distribuidas. Las regidurías por el principio de representación proporcional en Ensenada. Para la siguiente administración estará por el Partido Acción Nacional la regidora Brenda Araceli Valenzuela Tortoledo, quien eh, pues está como regidora ahorita, es una del grupo de los ocho regidores que están en contra del tema la, de la municipalización como lo hicieron en el Ayuntamiento de Ensenada. Y va a repetir en la siguiente administración, en el siguiente cabildo. También estará Lorena Antúnez García, Alma Lorena Antúnez García, de Fuerza por México. Obtuvieron una regiduría. También de Encuentro Solidario estará Silva Aguirre Normangélica. Estará Miguel Orea Santiago, repitiendo, de, de Independiente, ¿no? del grupo de Rogelio Castro. Por parte del Revolucionario Institucional del, del PRI estará Villarreal Camarena María Isabel. Y por parte de Movimiento Ciudadano estará como regidora González Piquet Sandra Erika. Esos son los representantes populares que por representación proporcional estarán presentes en el siguiente cabildo de Ensenada. Así que más o menos ya veremos cómo se van a a desenvolver si va a haber o no alianzas en algunos temas específicos por la diversidad de los partidos políticos y pues repitiendo al menos dos de ellos, ¿no? En el tema de representación proporcional. El gobernador del estado tuvo una reunión con eh, miembros del Coballo. Nos enviaron un comunicado por parte del Ejecutivo en donde refieren que recibió en su despacho el gobernador Bonilla a representantes de más de 60 maestros y administrativos jubilados del Cobach. Les ofreció, dicen, una solución a sus demandas del pago rezagado durante años, pero conforme a una programación y esa programación se las van a dar a conocer en el transcurso de esta semana. Es decir, sí. Si pero espérame, te lo voy a programar y espérame que en esta semana te lo doy. ¿Ok? Entonces, eh, pues, ¿qué hay así sólido? No mucho, nada más una promesa. Pero, pues bueno, el gobernador dice que le pidió el, uh, o le instruyó al secretario o al encargado de despacho, mejor dicho, de la Secretaría de Educación, el maestro Gerardo Arturo Solís Benavides y el secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, para que instalen, eso fue ayer, que instalaran una mesa de trabajo y actualicen la información inherente a quienes cumplieron sus tiempos e iniciaron trámites para su jubilación. No es el único problema el del COVASH, ¿eh? de los jubilados que no se pueden jubilar o que no les están dando eh, su jubilación a tiempo. Van a revisar, dice, la viabilidad financiera y presupuestaria para hacer frente a un monto estimado en poco más de 40 millones de pesos correspondientes al pago de jubilaciones para 65 maestros, además de otro número de empleados administrativos que también están jubilados del subsistema Cobach en Baja California. En la reunión estuvieron el director administrativo del Cobach, Arturo Ochoa Soto, el coordinador de zona costa, Marcelino Hidalgo Silva, para informar al gobernador de las incidencias derivadas de esta situación que plantearon Virginia Lourdes-Medina Cárdenas. Jorge Arturo Figueroa Sánchez y Mauro Durón Rosas, en representación de los compañeros maestros y administrativos jubilados del COBACH. Pues ahí está la eh, reunión, ahí está lo que plantea el gobierno del estado. Vamos a ver si tenemos dinero, vamos a hacer un programa de tiempos y les decimos en la semana. Ahí está, eso es lo que quedaron en esta reunión que tuvieron el día de ayer con el gobernador. En otro tema, el gobierno municipal estuvo eh, dando, mire, ya ve, ya ve que le digo que esto de las banderitas es como, como un estándar de los, de los funcionarios de sacar las banderitas y, órale, dale. Sí, empezó esa aplanadora que está ahí para una, el arranque de una obra de pavimentación que tiene una inversión, dicen, cercana a los cuatro millones de pesos en la avenida Ciprés de la colonia Praderas del Ciprés. Esto fue el día de ayer el alcalde menciona que esta obra es un compromiso para la, cumplido para la ciudadanía bueno cumplido el arranque y resaltó la organización de los vecinos para lograr las mejoras la arquitecta amapola díaz castro en representación del director de infraestructura jaime figueroa menciona que el proyecto va desde la avenida ciprés desde la calle manuel ávila camacho hasta la avenida ébano tiene una longitud de esta pavimentación de 193.87 metros lineales y una superficie de 2.590 metros cuadrados. Será con concreto hidráulico MR38 de 15 centímetros de espesor. También mencionan que harán trabajos de terracería, corte, terraplén, tendido de base hidráulica, guarniciones de concreto tipo L de 130 litros, así como señalamientos horizontales, verticales drenaje pluvial y pues lo que adicionalmente tenga que incluirse ahí dentro de la, de la obra porque acuérdense si no le meten drenaje y no le meten lo de abajo primero pues al rato vamos a estar viendo que están abriendo canaletas y haciendo zanjas para meter lo que no pusieron anteriormente no la obra cuenta con un avance porque ya habían empezado desde antes llevan al 35% el avance la inversión es de 3.945.563 pesos y está siendo realizada con recursos del ramo 33, que son recursos del gobierno federal que están destinados justamente a abatir el rezago y combatir la pobreza. ¿Cuántos, ¿Cuántos alumnos regresaron en Baja California a clases el día de ayer? De acuerdo a las cifras que tiene estimada el gobierno del estado, fueron más de 963.928 alumnos que regresaron de todos los niveles educativos en Baja California a clases en forma presencial y virtual. De acuerdo a medidas preventivas emitidas por el gobierno federal, la Secretaría de Educación y de, y de Salud de Baja California determinaron la autorización para el regreso a clases de manera presencial, voluntaria, ordenada, gradual y consensuada, de acuerdo con el calendario escolar 2021-2022. El maestro Gerardo Solís Benavides, encargado de despacho de la Secretaría de Educación, menciona que más de 963.928 alumnos en Baja California, de todos los niveles educativos, es decir, educación básica, media, superior y superior, iniciaron clases de forma presencial y virtual. La estrategia denominada Juntos abriremos las escuelas en Baja California se contempla abrir por semana planteles de todos los niveles educativos con la indicación de seguir colocando al centro del proceso educativo a los alumnos en seguimiento a la encomienda que tienen del gobierno del estado y en apego a los lineamientos de la nueva escuela mexicana. Detalló que en la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre iniciarán clases presenciales 55 escuelas con una matrícula de 21.619 alumnos. Y el desglose por municipio es el siguiente. Ahí les va. En la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre, en esta semana, se abrirán 12 planteles en Tijuana con 5,487 estudiantes. 11 planteles en Mexicali con 6,883 alumnos. 8 en Ensenada con 4,645 alumnos. 8 en Tecate con 1,785. 8 en Playas de Rosarito con 2,143 alumnos. Y 8 más en San Quintín con 676 alumnos. De los 21.619 alumnos, 9.850 son de educación básica y el resto de educación media, superior y superior. El evento simbólico se realizó en el municipio de Tijuana en la Escuela Secundaria Técnica 42, ubicada en el fraccionamiento panamericano, donde autoridades educativas y de salud recibieron a los 80 alumnos convocados de primero a tercer grado, ingresando de forma ordenada con sana distancia y con cubrebocas, de acuerdo a lo que menciona el gobierno del estado en este regreso a clases. Y ahí tenemos una imagen de uno de los planteles aquí en el estado que estuvieron regresando a clases presenciales. Ahí las alumnas y alumnos con sus cubrebocas, eh, pues parados ahí en esas marcas que están en el piso con distanciamiento social y demás, pues ya están poco a poco en proceso de regresar a clases. Menciona el funcionario que en Tijuana las clases presenciales iniciarán del 30 de agosto al viernes 3 de septiembre en 12 planteles con 5.487 alumnos. El horario de entrada, receso y salida será de manera escalonada para evitar aglomeraciones. Igualmente las clases presenciales serán con días alternados de lunes a jueves. Para detectar de forma temprana cualquier caso de enfermedad respiratoria, que pudiera presentar algún alumno o alumna de educación básica, se implementaron tres filtros. El primer filtro dicen que es en su casa, con la colaboración de los padres de familia. El segundo es a la entrada a la escuela y el tercero es al interior del salón de clases. Estuvo acompañado el funcionario por Sandra Martínez Lobato con re en representación del secretario de salud, Mario Aispuro Beltrán, secretario general de la sección 2 del CENTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, quien es secretaria general de la sección 37 del CENTE y la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADM, Lilian Krabsop-Appel. Con el regreso a clases, asegura el gobierno del Estado, se está garantizando el derecho a los estudiantes a recibir educación de calidad y reiteran su compromiso de pues, mantener logros en materia educativa que pues, ya veremos con el tiempo hacia adelante. ¿Qué va a tener de efectos el hecho de que no hayan podido estar en clases presenciales los alumnos? ¿Si va o no a tener efectos? ¿Y cómo va a empezar la dinámica una vez que nos sumimos en este mundo virtual en el que hubo aspectos positivos de que nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer a distancia y otras que requieren presencial? Ya inician los alumnos en este tema del regreso a clases presenciales, muy polémico, porque hay poca información, no hay mucha claridad en referente a los protocolos y demás, pero se irá definiendo probablemente conforme avancen los días. En ese mismo sentido, en el tema del regreso a clases, el personal del sector salud estuvo verificando, dicen, que las escuelas estuvieran cumpliendo con los protocolos de salud eh, necesarios, como por ejemplo esta. Pues esa es una escuela privada que tiene un acceso, no sé, no sé si es una especie de vapor sanitizante el que sale de esa máquina y un tapete esos que, que siempre mirábamos secos en el mercado, ¿no? En los oxos que están los tapetes, pero no tienen nada ahí. Para. Eh, de sanitizantes para las suelas de los zapatos de las personas que ingresan a los diferentes lugares, ¿no? el objetivo es unificar criterios y asegurar que se cumplan con los procedimientos de higiene y de seguridad. el personal de ICI salud dijo que estarán visitando instituciones de enseñanza para supervisar estos temas y cuidar la salud de los estudiantes. imelda rodríguez, quien es responsable de la promoción de la salud, en el estado menciona que hasta el momento han atendido ocho escuelas que se reintegrarán a clases presenciales y es a través de un equipo interdisciplinario que se conforma por trabajadores sociales, promotores y enfermeras, en los que acuden a cada sitio a revisar el cumplimiento de las regulaciones preventivas. Ayer, en su transmisión, el, el secretario de salud, no sé si lo, si lo llegaron a ver, estuvo hablando de, en cierto modo, una especie de advertencia. Dijo, si no tienen el permiso, la carta de, de autorización de la Secretaría de Salud, las escuelas que van a reabrir actividades, los vamos a cerrar y los vamos a sancionar. Dice, tienen que tener esta carta de, de visto bueno de la Secretaría de Salud para reabrir clases, particularmente las escuelas privadas. Dice que entre las cosas que están eh, revisando es que las escuelas tengan lavabos habilitados, que tengan agua, jabón, servilletas, gel antibacterial, señalamientos de uso correcto del cubrebocas y del lavado correcto de manos, refirió la funcionaria. Pues bueno, pues estos temas seguramente estarán siendo también planteados de cómo se van a, a, a financiar, en cierto modo, quién va a pagar eh, los gastos adicionales del tema de gel, de los cubrebocas y de todas las cosas como sanitizantes que hay y limpieza que, que dicen que van a hacer a los salones cada día después de terminar la clase. Eso es lo que, lo que dijeron. Después de la clase se limpia todo, se sanitiza con desinfectante y demás y luego ya prepararse para el siguiente la siguiente jornada quién va a pagar todo eso eh, ¿qué, qué tanto es responsabilidad de los papás qué le va a recaer en gastos a los padres de familia y qué le va a recaer en gastos al plantel escolar y cómo va a canalizarse todo eso hay algunas dudas y ya estaremos viendo conforme avancen los días cómo se va desarrollando esto Ayer pusimos una pregunta en nuestra página de Facebook de Plex, no sé si la pescaron por ahí, también eh, haciendo la pregunta a los padres de familia y madres de familia y maestros respecto a cómo les fue con el regreso a clases en este primer día. Y muchos eh, en muchas eh, escuelas, pues básicamente fue como una, hola, bienvenidos, mañana les, les decimos el protocolo, nada más como a presentación de los, de los maestros. En otras eh, mencionan incluso que hasta hubo un, una, una especie de pleito entre pa padres de familia que quieren que sean presenciales las clases y los que no. No hay claridad tampoco en relación a los que deciden no llevar a los niños a la escuela, cómo van a llevar las clases los niños, si los maestros les van a dar clases virtuales como lo habían estado haciendo o si ya arréglensela arreglense, como ustedes puedan y utilicen el aprende en casa a través de la televisión, en fin. Eh, les voy a leer algunos de los comentarios que, que nos respondieron las personas que atendieron a esta pregunta. La pregunta es, profes, mamás y papás, ¿cómo estuvo su primer día de regreso a clases? Eh, y una persona, Emily S., dice, no sabemos de qué habla, que, que hasta el 13 regresan y luego de ahí, pues, el puente del 15, total, que hasta el 20. Eh, otra persona nos manda un, un, este, un GIF que está así como que no sabe qué pasa. Eh, Janet Arriaga, en línea, unos maestros con el primer trabajo en Classroom y otros en Google Meet, solo para presentarse y hablar sobre de qué trata la materia que le toca impartir. Eh, otra persona, Lili Montes, dice: No sabemos que hubo clases. Eh, Josh, pelea de papás, team presencial contra el team a distancia. Eh, otros, eh, María Elena Maldonado, dice: Sin internet. Adriana, no hubo. Mañana tenemos que presentar al chamaco a la escuela. Así dice, ¿eh? Para un examen diagnóstico. Carla M. Zavala, que todavía no se ponen de acuerdo los maestros en cómo van a trabajar. nailea Acevedo, que la maestra está incapacitada. Joana Ibet Rodríguez dice: No hubo, hasta mañana comienzan los exámenes de diagnóstico, irán dos días de la semana y después las clases serán en línea. Eso me da gusto. Cintia Murillo mencionó: En línea todo muy bien, básicamente hoy fue presentarse y la maestra les dijo la forma en que trabajarán a distancia. Eh, Divani Núñez mencionó comprar material juntas por eso de las evaluaciones y comprar guías y las clases presenciales que estarán como no lo pensábamos sin receso todo bien. Raxa García sin maestro y Montserrat Salcedo dice muy bien gracias a Dios a distancia pero bien. Pues son algunos de los comentarios que nos hicieron llegar y les agradecemos la participación a esta pregunta que lanzamos ayer por la tarde respecto a cómo les estaba yendo en el tema. De regreso a clases. Y como les digo, cada escuela tiene sus particularidades. A unos, unos tienen una experiencia, otros tienen otra experiencia. A algunos les va bien el, el presencial, a otros les va bien el virtual. En fin, pues es que se desbarató todo esto y hay que volver a pegar los pedazos para que el, la, el tema de las clases funcione de la mejor manera, ¿no? Patti García dice: ni me imagino cómo van a ejecutar los nuevos protocolos. Sí, es que es, es un, un poquito, un poquito de relajo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a otro tema. El delegado federal de la 4T aquí en Baja California envió esta foto. Esta foto que es en un aeropuerto, y ahí se alcanza a ver el atrás el, el avión y el cargamento que llegó, y ese es un cargamento de vacunas, que llegaron un nuevo embarque de vacunas Pfizer a la Ciudad de México. México recibió este lunes un nuevo embarque con 643.500 dosis envasadas con Pfizer-BioNTech, con lo cual esta, esta farmacéutica ha entregado 29 millones... 244.345 vacunas contra el COVID-19 desde el 23 de diciembre de 2020. Esto lo mencionó el delegado federal único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe. Menciona que el nuevo embarque llegó a las 4.42 horas de este lunes a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en el vuelo 6R501 procedente de Cincinnati, Estados Unidos. Subrayó que hasta el día de hoy en total se han tenido disponibles en México. 98 millones dosis de vacunas que incluyen las envasadas en territorio mexicano y las que han llegado envasadas de otros países. Se prevé que esta semana estarán llegando parte de esas vacunas que ustedes están viendo en la foto para su aplicación en Baja California, en donde hasta la fecha se han logrado vacunar a 2.493.000 personas. Mencionó también que se contempla que esta semana. Arriba, un nuevo embarque de Pfizer BioNTech al centro del país para luego ser distribuida a las entidades federativas. Es decir, llegó este embarque y viene otro más que se va a destinar a vacunas en Baja California. ¿A quiénes? ¿A qué rangos de edades? Pues eso ya lo va a decir, yo creo, hoy el secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, en este informe matutino que dan a través de la página de Facebook del gobernador del estado, Jaime Bonilla. Y. Está pendiente el tema de las vacunas a los jóvenes, que hay un porcentaje de jóvenes que, as, que están teniendo eh, los contagios. De hecho, creo que es el que más, de los que más tienen contagios. Ayer habló de eso el secretario de Salud, de, de quienes están contagiando ahorita con la variante Delta del COVID, pues es, son los jóvenes. Aparte, acuérdense que los jóvenes ahorita ya le dieron rienda suelta estas últimas semanas eh, en un montón de eventos, ¿no? Los vemos ahí en los bares, en las discos, eh, en los eventos. En las fiestas y pues no mucha protección y distanciamiento social, ¿verdad? Es parece inevitable. Y son el sector que más está teniendo contagios ahorita en Baja California. Así que a ver si de estas vacunas a, hacia dónde las van a destinar en ese tema. Y aparte, acuérdense que las vacunas tienen un periodo de, de vigencia, eh, tienen un periodo de vencimiento en el que ya van a ocupar una tercera vacuna. Las personas que se vacunaron de hecho hasta el, el inicio, los primeros ya estarán teniendo que pensar las autoridades de salud en la que sigue no a ver cómo va a ser ese proceso porque esto va a ser cíclico y van a tener que estar, vamos a tener que estar como las vacunas de la influenza, muy probablemente teniendo que vacunarnos contra el COVID cada cierto tiempo. De hecho hay una nueva variante ¿eh? que salió aparte de la Delta, hay una nueva, nada más que no tengo nombre, más al rato se los voy a conocer aquí en la página. La voy a buscar bien, me parece que fue en África de una variante nueva que dicen que esperan que no vaya a salir muy muy contagiosa y que y que no vaya a resultar que las vacunas actuales no tengan mucho efecto en ella. La están como estudiando. Para no salirnos del tema médico en el Congreso del Estado, el diputado Ramón Vázquez presentó una iniciativa de reforma a la ley de salud y otra reforma al Código Penal para sancionar a profesionales de la medicina. De acuerdo al comunicado, el diputado Ramón Vázquez presentó esta iniciativa de reforma a diversos artículos de la ley de salud y al Código Penal para que los médicos cirujanos del Estado se conduzcan con honestidad. La propuesta fue sometida al Pleno de la Asamblea y propone reformar múltiples artículos de la Ley de Salud Pública, así como el artículo 270 del Código Penal del Estado, por lo que hace el artículo 46 de la Ley de Salud, se especifica que ante un decreto de emergencia epidemiológica, todas las instituciones públicas y privadas deben prestar los servicios de salud de manera universal, urgente y en forma coordinada con la Autoridad Sanitaria del Estado. De acuerdo al artículo 50, se anota que todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población, bastando para darle curso el señalamiento de los datos que permitan localizar la causa del riesgo, el señalamiento recurrente de malas prácticas médicas y clínicas por prestadores del servicio de salud dentro de una comunidad. Además, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, por conducto de su Departamento de Profesiones, proporcionará a las autoridades sanitarias del Estado la relación de aquellas personas que tengan registro de cédulas profesionales, especialidades, certificaciones o recertificaciones o títulos que acrediten sus estudios de medicina. La Secretaría de Salud debe difundir en su portal de Internet la lista de profesionales de la salud que tengan autorización para ejercer en la entidad, atendiendo a sus especialidades o títulos que acrediten estudios de, sus estudios de medicina. Quieren hacer una base de datos de todos los médicos en el Estado, en todos los rubros, y que estén públicos, publicados en la página de la Secretaría de Salud, los nombres, los nombres y apellidos de cada uno de ellos y en qué ejercen, qué tipo de área de la salud es la que están permitidos para ejercer. En este caso, esto me imagino va con la idea de quien decida someterse a algún tipo de tratamiento en X, Y, cosa, incluso hasta estéticos, pueda encontrar en esa base de datos a la persona con la que va a acudir y saber que está certificado para eso en específico. Es una propuesta bastante compleja, creo, para desarrollarla y que si la podemos, si la, si la imaginamos en otros rubros y otras áreas profesionales, eh, pues se, se tornaría en una bola de nieve, me imagino de complejidad. A ver cómo le va ¿eh? la propuesta esta que tiene, que está, está interesante de, de esta base de datos de, de los profesionales de la salud en relación a la iniciativa del diputado. Esto fue que eh, se tendrá que votar en el Pleno la, la propuesta del diputado. Disculpen, es que estaba leyendo a ver si venía ya, si sí se aprobó o no, pero no, no viene. Vamos a otro tema. Eh, hay tema del clima. Protección civil envió un comunicado el día de ayer. Relacionado con no, 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 este, estén todavía muy felices porque está más fresco el clima ahorita. Viene calorcito, es lo que está estimando Protección Civil, ya sabíamos, ¿no? Derivado de un sistema de baja, pre, baja presión y la entrada de nubosidad subtropical. Se prevé clima templado para inicio de semana y aumento en las temperaturas a partir del sábado. Julio César Obregón, titular de la Coordinación de Municipal de Protección Civil, dio a conocer que en la ciudad y en la delegación La Misión se prevén temperaturas máximas de 24 grados, mínimas de 18, es pues bastante agradable. En delegaciones que conforman el Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, Francisco Sarco, El Porvenir, un poco más calientito, 29 grados, la máxima, mínimas de 15. Y en la región sur, lo que respecta a San Vicente, Santo Tomás, estarán en los 27 grados. Las máximas en Heréndira, Punta Colonet, el clima templado con máximas de 22 y 24 grados Celsius, respectivamente. Valle de la Trinidad y Real del Castillo, ubicadas en las partes altas del municipio, es en donde se registrarán las temperaturas más altas con máximas de 32 grados centígrados y probabilidad de lluvias por la tarde de, de ayer lunes. Esto fue un comunicado de ayer y el amanecer del martes 31 de agosto. Hoy se estimaban lluvias allá en la zona. De Real del Castillo y Valle de la Trinidad. Mencionó el funcionario, importante tomar precauciones con los niños y adultos mayores, grupos vulnerables con mayor riesgo a padecer enfermedades gastrointestinales o respiratorias relacionadas con los cambios bruscos de temperatura. El clima de Ensenada es muy cambiante y siempre hay que estar prevenidos. Por ejemplo, traer consigo un suéter, tomar muchos líquidos, evitar estar expuestos al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde tener cuidado con la conservación de alimentos, ya que con el calor se, se echan a perder más rápido, y estar pendientes de los niños y abuelitos. Así dice el funcionario y comparte este mapa que le estamos presentando ahí referente a eso. Dice que las temperaturas el sábado, a partir del sábado, van a incrementarse en nuestra región, entonces pues disfruten el buen clima ahorita, ¿no? Hubo un comunicado que me pareció un poco curioso. No sé de ustedes, les voy a compartir unas fotos, miren. Eh, este fue un evento o un acto de... Hay un problema de basura en Ensenada. Ya lo comentaba Beatriz Guatanabe ayer. En los cauces de arroyos particularmente, ¿verdad Beatriz? Si todavía estás por ahí. Este problema es grave porque la contaminación tiene efectos en muchos niveles. Y no nada más en humanos, también en la, en la en la vida vegetal y animal de otras especies. Y entre los problemas que hay, pues hay zonas en donde hay desarrollos, desarrollos de viviendas de manera irregular. Muchos lugares que sean de manera irregular. No nada más en Ensenada, también en Tijuana, Mex, Mexicali, Tecate, Rosadito. Es, un, es una problemática generalizada de las personas que no tienen la posibilidad de, de comprarse una, un terreno y tener una casa eh, ya prefabricada, o hacerlo de otra forma, y buscan invadir áreas que regularmente no están destinadas para uso habitacional. Cauces de arroyos, zonas de laderas, y en, en la zona del de aguajito, que se lo conoce aquí en Ensenada, que es muy cercana a, la, a los primeros kilómetros de la salida hacia Ojos Negros, hay un problema de basura. Que, has, que han recibido el gobierno municipal muchas quejas, dicen, de la basura que se está generando en esa zona y que muy probablemente es alimentada por la gente que está en invasiones y que viven de manera irregular en la zona. Y como no hay un servicio eh, de recolección de basura en el que puedan estar participando ellos, pues lo que hicieron fue que le regalaron tambos. Le regalaron tambos a los vecinos. Esos tambos de plástico que están ahí para que ahí tiren la basura. ¿Cómo va a ser la logística? No sé. Al parecer va a pasar un camión de basura cada X o Y día. Y le están pidiendo a los vecinos ahí que, ¿saben qué? Pongan su basura, por favor, en estos botes. Es parte de acciones que dice el gobierno municipal. Están haciendo en coordinación con el sector privado para entregar tambos de basura a los vecinos. El titular de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Héctor Villalobos, aquí en Ensenada, menciona que gestionaron la medida como parte de una serie de respuestas ante denuncias ciudadanas de contaminación en dicho lugar, en el arroyo Aguajito. La zona afectada principalmente es detrás de las oficinas del cuerpo de rescate, por lo que también están coordinados con la Dirección de Servicios Públicos Municipales para que regularicen la recolección de los distintos desechos, es decir, junto con el, los tambos de basura que les están dando, dicen que se van a poner de acuerdo para que pase el camión de basura. Bastantes vecinos dicen no tenían contenedores para depositar su basura. Debido a ello, algunos residentes optaban por arrojar sus residuos al arroyo, generando un problema de contaminación en la zona. También detectaron quemas de basura con la consecuente afectación a la salud. ¿Se acuerdan que ha habido momentos críticos en Ensenada referente al tema de la basura? En Punta Banda, en los encinos, en donde tienen contenedores eh, comunales de basura que se llenaban, se desbordaban, se engusanaban y generaban un problema de salud y los vecinos optaban por quemar, quemar las, la basura, echarle, no sé, si gasolina o algo ahí, y sácatelas y constantemente los bomberos atendiendo están quemando basura en, en tal lugar en tal contenedor están quemando basura en tal contenedor sobre todo en los encinos yo recuerdo muy repetidamente en, en aquella zona y nos tocó ir a, a ver cómo la basura acumulada por el, se llenan los contenedores se llena otro contenedor y se hace una montaña así como cuando uno lava los platos y que hace una monta una pila de, de platos pero imagínense lo de bolsas de basura así alto y no pasaban por ella, no pasaban por la basura. El tema se ha calmado un poco, pero parece que no del todo. Y sigue la problemática en Ensenada de, de, de la basura. Como que no hallamos, no, hallamos, no encontramos como, como sociedad cómo resolver ese tema. Que las calles estén limpias, que los lotes baldíos estén limpios, que los cauces de arroyos estén limpios. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no, no hay año tras año, tras año, una estrategia que sea efectiva para evitar esa acumulación de basura. Es como, como si fuese un problema imposible de resolver. ¿Será un problema imposible de resolver la recolección de basura? ¿O realmente puede llegar alguien y decir, sabes qué, este es un plan, este es un plan que va a funcionar y ahí les va? No hay hasta el momento ningún plan que haya funcionado. En Ensenada. Ya, ya, Godoy, en las guarderías te dan certificados para los niños que van a consultas con pediatras particulares y checan que estén registrados en la base de datos. Si son médicos generales, no son válidos los certificados. Ah, muy interesante. De esta, eh, eh, a tono eh, con la propuesta de, de, de lo que está planteando el diputado de esta base de datos. Está interesante. Eh, y también debe expandir, expandirse a otras áreas de profesionales, ¿verdad? Bueno, vamos a otro tema. Eh, va, ya estamos. Que mañana empezamos el mes de septiembre, el mes de septiembre es el mes patrio que le llaman en México porque hay fechas muy importantes de la historia nacional que coinciden en septiembre, el mes patrio, y hay eh, eventos a nivel federal, a nivel estatal y local. El Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano en Ensenada anunció que en el marco de los festejos, festejos patrios, se invita a la comunidad a una muestra fotográfica sobre el antiguo Paseo Hidalgo que es una de la, la primera calle principal de Ensenada. No sé si ustedes conocen la, la zona centro de Ensenada, donde está eh, el restaurante Magimagi Magi. Enfrente ahí hay un monumento a Hidalgo, Miguel Hidalgo. Es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad, si no el más antiguo, eh, que daba, da hacia la calle, lo que es Avenida Ruiz, la Avenida Ryerson, y es un punto de donde creció la ciudad. Bueno, el Instituto Municipal de Cultura. En, en, de acuerdo a lo que menciona su titular, Lucía Garayzar, menciona que van a, tienen programadas actividades para mañana, primero de septiembre, y para el día 2. La primera es en Paseo Hidalgo, un recorrido histórico. La inauguración está programada para las 6 de la tarde, el día de mañana, primero de septiembre, en la Galería Elizabeth Malváez Santillán, de la Casa de la Cultura. Te invitamos a retroceder en el tiempo a los inicios de la Fundación de Ensenada. Donde se ingresaba a caballo y se era recibido por la estatua de Don Miguel Hidalgo, dijo la funcionaria. La muestra es en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Archivo Histórico de Ensenada y estará disponible durante todo el mes de septiembre. Así que mañana a las seis de la tarde inauguran allá en, en, el, en la Casa de la Cultura esta, esta eh, presentación, exposición de los inicios de la ciudad de Ensenada. La segunda actividad. Es La vida del verdadero indígena Pai Pai, Juan Antonio María Melendres, Héroe y Mártir, del escritor Francisco Contreras Mora. Esta presentación literaria está programada para el día jueves 2 de septiembre a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal Ingeniero Alfredo Cañas Mendoza y será mediante todos los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. Ah, recuerda a la comunidad seguir las publicaciones en su sitio oficial de estas convocatorias para que puedan eh, ver a, en dónde ir, qué horarios hay, etcétera, etcétera. Dudas que tengan ustedes referente a este tema, aquí se los voy a poner en el chat. La liga del de Instituto Municipal de Cultura, su página de Facebook. Y, y ahí les va. Bueno, según yo ya, las, ya la puse. ¿verdad? Ah, sí, ya apareció. Ahí está la página del Instituto de Cultura para que entren y, y vean estos eventos. Y, si les gusta a ustedes los temas culturales, si les gusta conocer sobre la historia de la ciudad y participar en, en este tipo de eventos, vale la pena porque se aprende mucho. Eh, conociendo nuestro pasado, entendemos muchas cosas de lo, del por qué. Sería interesante conocer nuestro pasado en el tema de la basura, ¿verdad? Porque por qué estamos como estamos para entender eh, y, poder, y poder quizá después buscar soluciones. En otro tema. El CONALEP también inició actividades. Están eh, anunciando los funcionarios del CONALEP que cumplir con las medidas de salud que brinden un retorno a las aulas sin riesgos necesario para evitar contagios por el COVID-19. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Baja California efectuó la verificación de protocolos de seguridad e higiene en los seis centros educativos del estado. El director general de CONALEP BC, José de Jesús Vázquez Rivera estuvo acompañado de autoridades estatales de la institución y visitó el plantel de ensenada ayer con el fin de desarrollar un análisis exhaustivo de todos los requerimientos y recomendaciones que exige la secretaría de salud en conjunto con la secretaría de educación pública así que están trabajando en los protocolos están trabajando en prepararse para este regreso a clases seguro en otro tema eh, una pues información eh, una buena noticia fue localizado un joven que estaba extraviado. La Fiscalía eh, General del Estado informa que fue localizado con bien David Alejandro Hernández Hernández de 16 años de edad, por lo que desactivan la alerta Amber que se emitió el pasado 20 de noviembre del 2020. Estaba bastante, bastante tiempo que no lo encontraban a este menor de edad extraviado. Y bueno, de acuerdo al resumen de hechos de este caso, refieren que el día 30 de octubre del 2020, a las 10 de la noche, el menor David Alejandro Hernández había salido de su domicilio ubicado en Lomas de Valleverde, aquí en Ensenada, y ya no regresó, desconociéndose desde entonces su paradero, por lo que se eh, asumía que podía estar en una situación de vulnerabilidad y pudiera ser víctima de un delito o sufrir un daño en su salud. Habían emitido esta alerta Amber que se desactiva a partir de ya. Así que es una buena noticia que localizaron con bien. Hay, hay más personas que no están todavía eh, localizadas. Tenemos eh, por aquí, verán en la página, algunas de ellas. Y eh, esta, esta es la nota que estábamos viendo de los regidores y regidoras de representación proporcional. Y también teníamos una... Pesquisa de una joven que se llama Marilyn. Déjeme buscarla. Hay un buscador en la parte derecha. Marilyn se llama o Marilene. Ajá, Mariline. Extraviada Mariline Suárez Dorado, Dorador. Esta nos la enviaron ayer que permanece extraviada. Ya habíamos emitido esta eh, búsqueda el pasado 23 de agosto. Ayer nos repitieron la información de Mariline Suárez Dorador, que no aparece, 30 años de edad, y se mantiene activa la ficha de búsqueda. Les vamos a dar los de datos generales de, de ella. Mariline Suárez Dorador, 30 años de edad, complexión. Media, cabello negro al hombro, cara redonda, frente mediana, tez clara, ojos color miel, nariz afilada, boca mediana y cejas tatuadas. Tiene un tatuaje en la mano izquierda que dice Irving con la figura de una corona. Fue vista por última vez el 14 de agosto de este año en el área de la colonia Aeropuerto en Ensenada. Cualquier información que tengan sobre su posible paradero, por favor, repórtenlo a la fiscalía a los teléfonos en Ensenada. 646-152-2500, extensiones 2559 y 2560, también a la línea de emergencia 911 y 089 para su denuncia anónima. Les menciono que en la página de Plex, en el blog, ustedes tienen del lado derecho una, un buscador por palabras clave y ustedes pueden ahí hacer búsqueda de los temas que les interesen. Bueno, vamos a, a, más, a más temas, permítanme. Tenemos un último comunicado antes de irnos a los titulares de los periódicos. El Poder Judicial del Estado envió un comunicado donde están eh, anunciando que a fin de ofrecer conocimientos actualizados en materia notarial, la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura programó para el día de mañana, primero de septiembre, una conferencia virtual Aspectos relevantes en la función notarial relacionados con los procesos judiciales. La conferencia estará a cargo del licenciado Jorge Arturo Espinosa Aguiluz, titular de la Notaría Pública número 20 en la ciudad de Mexicali. La conferencia será en punto de las 5 de la tarde en modalidad de transmisión por la plataforma Zoom. Previo a ello, el registro para el acceso a la conferencia será a partir de esta fecha, o sea, de ya, si usted se quiere, si usted le interesa esta conferencia de aspectos relevantes en la función notarial relacionados con los procesos judiciales, puede inscribirse en la página que le vamos a compartir ahorita. Déjeme copiar la dirección y se las voy a postear aquí en los comentarios, también al igual que la, la del Instituto de Cultura para quien desee inscribirse. Ahí está la liga. Una vez realizado el registro, se enviará vía correo electrónico la clave de acceso para ingresar al evento. Cabe destacar que dentro de las actividades académicas programadas por el Poder Judicial, dirigidas tanto al personal de la institución como al público en general, se, llevar, se llevaron a cabo conferencias sobre mediación y medios alternativos de solución de controversias, así como la conferencia magistral Independencia Judicial. Impartida por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el programa de capacitación del Poder Judicial del Estado abarca diversas materias como justicia familiar, justicia laboral, justicia alternativa, entre otras, por lo que se espera mantener la modalidad de capacitación a distancia en diferentes em, conferencias y cursos. Es lo que les decía hace ratito. Un aspecto positivo del tema del habernos metido a las actividades en línea es que ya aprendimos muchos a cómo utilizar esas herramientas y resulta que en, en este tipo de temas como las conferencias, talleres, cursos, exposiciones que son de manera virtual permiten el acceso a muchas más personas comparado con la, el evento exclusivamente presencial porque presencial implica el traslado físico de las personas al lugar y si no se encuentran, por ejemplo, en la ciudad en donde va a ser la sede del evento, pues difícilmente van a poder acudir o les va a costar mucho poder acudir de tiempo, dinero y esfuerzo a esa conferencia si la comparamos con que se realice de manera virtual. Y si no es necesario que haya una interacción física, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido que sigan haciendo este tipo de conferencias porque si bien... Eh, nos hemos mantenido enclaustrados en nuestras casas. En cierto modo, se nos han abierto muchísimas ventanas hacia el mundo en relación a estas conferencias y muchas de ellas gratuitas, como este es el caso. Así que, si les interesa el tema de lo notarial, pues ahí está esa invitación del Poder Judicial del Estado. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ahorita regresamos para hablar de los temas de los titulares de los periódicos. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet, plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Plex México. Bueno, ya estamos de vuelta y vámonos a ver las portadas de los periódicos eh, locales y nacionales. Vamos a empezar con el periódico El Vigía, el día de hoy. ¿Cuál es la portada que manejan? En Ensenada regresaron alumnos a clases presenciales, evidentemente el tema central ayer, porque implica una gran movilidad, un tema muy polémico y algo muy importante. Un total de 198 estudiantes de cuatro escuelas, una pública y tres privadas de Ensenada, iniciaron el ciclo escolar 2021-2022. Hace es una nota de Luis Miguel Ramírez del periódico de El Vigía y muestra una, una fotografía ahí de la secundaria 54 en Punta Banda el único plantel público que recibió a sus alumnos y en esta nueva modalidad, ahí está el distanciamiento entre los alumnos y el profesor, todos con cubrebocas, y bueno, adaptarse a esta nueva forma de clases, híjole, no sé qué, le, qué, qué sensación les da a ustedes que vivieron o que vivimos, mejor dicho, otra forma de clases en las aulas, otra interacción ese de, del... Los juegos, los empujones, lo que ya no se puede hacer. Ese aspecto de interacción física con los amigos, con los compañeros de la escuela, los juegos, los deportes, todo eso es diferente ahora. Y sí, seguramente tendrá un impacto a futuro, positivo, negativo, no sé. O un poquito de ambos, pero ahí está. Este esfuerzo. Por eso las la Naciones Unidas hablan de, de la superimportancia importancia que tiene el regresar a, a clases presenciales. ¿eh? Pero bueno, ahí está el titular del periódico El Vigía. Ahora vámonos con el periódico El Mexicano. A ver qué maneja en su portada. El día de hoy, martes. De forma presencial y virtual, en Baja California regresan, regresan a clases 963 mil alumnos. Ahí está la imagen del, del plantel que les mostramos hace ratito. 55 planteles tendrán clases presenciales en esta semana y aumentarán la próxima, señalan. Es el tema principal. También manejan otros temas. Visita a Julio César Chávez, preparatoria militarizada en Tijuana. Temas del COVID, de los reportes del secretario de salud. En invierno llegará la cuarta ola, otro día con disminución de casos activos de COVID y la designación de, de regidores plurinominales, que ya les dimos también a conocer esa información hace ratito, son los temas que maneja en portada el periódico El Mexicano el día de hoy. Acuérdense que el secretario de salud dijo, en noviembre va a llegar, estamos estimando, y eso es a nivel global, que se va a venir una nueva ola de coronavirus. El asunto es, si va a ser un virus que... Que va a poder ser eh, protegido con las vacunas que tenemos o vamos a aplicar nuevas vacunas. Esa es la, la gran duda, ¿no? Vamos a las portadas de los diarios nacionales. Aquí están. Periódico reforma el día de hoy, martes. ¿Qué maneja en su portada? Una imagen ahí del regreso a clases. ¿Frenan a opositores en Congreso de la Ciudad de México? Tensan relevo de alcaldías. Acusan a Morena y Sheinbaum de limitar facultades para nuevos ediles. La, las tensiones entre los alcaldes electos del bloque de opositor PRI-PAN-PRD y el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Claudia Sheinbaum, escalaron ayer. Un tema muy local de la Ciudad de México. Regresan entre temor y alegría. El tema de regreso a clases. Elementos de la Guardia Nacional acompañados de funcionarios del Instituto Nacional de Migración fracasaron en su intento por frenar la caravana de haitianos y centroamericanos. Los migrantes colocaron barricadas de palos y piedras en la carretera para dificultar el paso de los federales. Miren nada más esta imagen de los militares de México frenando a los migrantes de Haití. No sé qué, qué, les, qué sensación les da de un poco, un poco o bastante desorden en los procesos migratorios y en una, pues, acción muy, muy así de tas, ¿no? No pasas, caray. A ver si no luego hacemos lo que, lo que por tantos años nos quejamos de lo que pasaba acá en, el, en la frontera norte, ¿no? Periódico Universal, en su portada al día de hoy, contienen caravana migrante en Chiapas. Miren esa imagen de un migrante. Estos no son delincuentes, ¿eh? Estos son personas que están escapando de una vida crítica, de una eh, situación en la que sus familias están en, en compleja eh, forma de vida y buscan algo mejor. Agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional intentaron ayer por segunda ocasión desmantelar la caravana migrante que salió el sábado de Tapachula. Aunque lograron detener a poco más de un centenar de personas, la mayoría de los extranjeros lograron evadir el operativo. FGR da cheque en blanco a dichos de Emilio Lozoya. Fiscalía no ha recurrido a Brasil para verificar si acusaciones del exdirector de Pemex a exdirectivos de Odebrecht son ciertas. La Fiscalía General de la República no ha solicitado ninguna ayuda a Brasil para verificar si las acusaciones que está formulando el exdirector de Pemex son verdaderas o falsas, aun cuando los dichos de Emilio Lozoya ya fueron puestos en duda. Por los propios ex directivos de Odebrecht que lo sobornaron. Bueno, pues sigue dando de qué hablar las pequeños detalles o grandes detalles del de caso de Emilio Lozoya, en el que se involucran a funcionarios de diferentes niveles, incluyendo el tema de Ricardo Anaya, ¿no? Lía Limón herida en protesta. Alcaldesa electa del PAN en Álvaro Obregón terminó con una herida en la nariz luego de que un grupo de ediles de oposición pretendía ingresar ayer al Congreso de la Ciudad de México para negociar una serie de iniciativas en el periodo extraordinario, pero fueron frenados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La jornada en su portada el día de hoy, martes 31 de agosto, arranca el regreso a las aulas hubo reducida asistencia. Confía el presidente en que se sumen más escolares, insta a las autoridades a extremar los cuidados. Establece acuerdo con víctimas y familiares de desaparecidos. Se creará comisión de la verdad sobre la guerra sucia, dicen del Manuel López Obrador. Milenio en la portada del día de hoy. Esta foto del último soldado, se la compartimos ayer en el, en el blog de Plex. Esta imagen, el último soldado en Afganistán, el general Chris Donahue. El último en abandonar el, el país. Puedo irme ahora y con la conciencia en paz, dice Andrés Manuel López Obrador. Tercer informe: presenta su libro a la mitad del camino y lo recomienda a los adversarios. No se van a aburrir ni a bostezar, dice. Periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. Hay unas fotografías de diferentes lugares del regreso a clases en Sonora, miren, afuera. Ciudad de México, Campeche. Educación básica: vuelven a la escuela con alegría y cautela. El encierro de 17 meses terminó para millones de niños que retomaron sus clases presenciales y acataron las medidas sanitarias con entusiasmo. 95% de las escuelas reabrió ayer en la Ciudad de México de acuerdo con la jefa de gobierno. La Secretaría de Educación Pública no dio cifras sobre el primer día. Evidentemente, el tema central de las noticias en los diarios nacionales y locales es el tema de regreso a clases. Periódico y financiero. Rebasan ingresos tributarios la meta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Efecto IVA. Se captaron 11.3 mil millones de pesos más de lo programado para enero-julio. Fue híbrido. Regreso a clase. Van 20 millones de niños. El economista. La mayor cifra de los últimos cuatro años para el periodo. Ingresos públicos aumentaron 8.2% a julio. Sumaron 3.4 billones. Los ingresos tributarios aportaron 60% del total, apuntalados por la creciente recaudación y dinamismo del mercado petrolero. Inversión minera se dinamiza. Tras la caída en el año que inició la pandemia, el sector minero da visos de reactivación y la inversión total de este año podría ser la más alta de los últimos ocho años. Periódico La Razón de México. Se activa 54% de planteles tras 17 meses de confinamiento. Limitado regreso a las aulas. Hay ánimo y temores por pandemia vigente. Periódico 24 Horas. Portada del día de hoy. No hay un plan claro para estudiantes que se queden en casa voluntariamente a fuerza. El regreso. No atender igual a los alumnos que no decidan ir a clases presenciales es una suerte de medida para que vayan a la escuela. Según el calendario, las dos primeras semanas son para diagnosticarlos, dicen los maestros. Si un niño se enferma, se aísla y se atiende hay médicos y está demostrado que los niños tienen menos riesgo antes manuel lópez obrador menores y adolescentes retoman el ciclo escolar en esquemas mixtos y vuelven a las aulas entre protocolos de prevención la información que publica el periódico 24 horas y ahí está la imagen de este enfrentamiento que hubo con alcaldes electos afuera del congreso donde terminó con una nariz sangrante y uno de ellas Policías enfrentaron a alcaldes electos afuera del Congreso capitalino cuando intentaban pasar. Bastaba con una llamada, aseguró después Martí Batres. Reporte Índigo: El fraude filantrópico más grande. La ambición por la herencia de William Oscar Jenkins, creador de la Fundación Mary Street Jenkins, por parte de varios de sus descendientes, convirtió su legado en una trama de corrupción que derivó en una de las estafas más grandes del país a través de la cual saquearon miles de millones de pesos. La crónica en su portada, ahí está, obviamente, regreso a clases, precaución a las aulas después de 529 días de cierre. Retorno a clases entre el miedo y el entusiasmo. La mayoría de los alumnos en escuelas visitadas no se presentó. 12 entidades entidades reanudaron, reanudaron con labores Agreden policías a la alcaldesa electa Lía Limón. Lía Limón fue golpeada. Represión. Alcaldes electos de oposición que intentaban llegar al Congreso de la Ciudad de México para dialogar con diputados fueron agredidos la mañana de ayer por policías capitalinos que resguardaban el recinto. Qué cosas, ¿no? El Sol de México. Publicación del día de hoy. También importada ahí la, la alcaldesa con la nariz golpeada y con sangre. La policía le rompe la nariz a Lía. Al menos tres de los próximos alcaldes que gobernarán la Ciudad de México fueron agredidos ayer por policías en el centro de la capital. Lía Limón en la foto y alcaldesa electa en Álvaro Obregón fue golpeada con un escudo cuando trataba de llegar al Congreso local a negociar la imagen de todas las patrullas de la ciudad. Y aparte el tema, ¿no? Prevén más cortes en estados. Pemex adeuda 1.640 millones de pesos de luz a la Comisión Federal de Electricidad. La empresa que encabeza Octavio Romero arrastra fuertes deudas desde el 2019. Petróleos Mexicanos arrastra una deuda de 1.640 millones de pesos con la CFE desde 2019 hasta el cierre de junio de 2021. El Heraldo de México, hashtag baja asistencia, vuelven al salón entre 20 y 30%. Hashtag y también a Millonarios, van por más impuestos para fumadores y bebedores. El presupuesto 2022 necesita 500 millones... 500 millones de pesos más para enfrentar los graves problemas del país, asegura Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Será 500 mil millones de pesos? Ah, entonces se la van a subir, ¿eh? Si usted fuma o toma, a lo mejor para el próximo año le van a subir el impuesto, ¿eh? Va a salir más cara la cerveza. Y la última portada de la jornada, se dispararon 40% las utilidades de los bancos en siete meses. Obtuvieron 96 mil millones de pesos entre enero y julio respecto al igual lapso de 2020. Inunda Nora más de 6 mil viviendas en Sinaloa. Hay un puente caído. Más de 23 mil familias en el sur del estado fueron afectadas y provocó dos muertes. Bueno, pues esas son las portadas de los periódicos eh, nacionales y los periódicos locales, ya las vimos. El tema central, evidentemente, el día de hoy, eh, esta semana, inicia las clases, el regreso a clases y la situación de lo que pasó ahí en la Ciudad de México. Y ya estaremos viendo los temas para el día de mañana que estarán marcando la agenda de la vida en nuestro país. Ahora vámonos al resumen de Democracy Now! Los invito a que nos acompañen antes de concluir la emisión de, de este... Resumen informativo para que eh, tengamos el panorama desde la perspectiva de Democracy Now de lo que está pasando en, a nivel mundial. Así que quédense con nosotros. Regresamos en un ratito. En Afganistán, al menos seis personas, incluidos tres menores, murieron el domingo en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en los alrededores del aeropuerto de la ciudad de Kabul. Algunos informes dicen que el número total de víctimas fue de diez personas, incluidos siete menores de edad. Estas fueron las palabras expresadas por un residente local que vive cerca del lugar donde se produjo el ataque. Este es el barrio Goyabogra y vivimos aquí. Aquí. Llegó un cohete e impactó una casa y murieron cinco o seis personas. No tengo nada más que decir. Estamos consternados. Los periodistas locales están investigando si el ataque alcanzó un objetivo diferente al que estaba previsto cuando provocó la muerte de los civiles. Este fue el segundo ataque aéreo lanzado por las fuerzas armadas estadounidenses después del atentado cometido el jueves en el aeropuerto de Kabul por ISIS-K, un grupo archienemigo de los talibanes, donde murieron al menos 175 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses. Las fuerzas armadas estadounidenses declararon haber de arribado varios cohetes disparados contra el aeropuerto este lunes por la mañana solo un día antes de que se cumpla la fecha límite decidida por Estados Unidos para terminar de retirar a sus tropas del país el sábado Estados Unidos anunció que pondría fin a las evacuaciones de afganos que han llevado a cabo las fuerzas armadas estadounidenses después de ayudar a 117 mil personas a salir del país durante dos semanas según se informa se rechazó a cientos de estudiantes y del personal de la American University que esperaban la evacuación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes otra reunión de emergencia en la ciudad de Nueva York. Asimismo, la Agencia de la ONU para los Refugiados está instando a los países vecinos a mantener abiertas sus fronteras ya que advierte que medio millón de personas podrían huir de Afganistán de aquí a final de año. Más de medio millón de afganos han sido desplazados a causa de del conflicto desde el mes de enero. El huracán AIDA azotó el domingo la costa del estado de Luisiana como la quinta tormenta más fuerte registrada en golpear a Estados Unidos y provocó una marejada ciclónica de dos metros, vientos de 240 kilómetros por hora y cerca de 60 centímetros de precipitaciones en partes de la costa del Golfo. Más de un millón de usuarios, incluidos todos los residentes de la ciudad de Nueva Orleans, se quedaron sin electricidad. Las autoridades advirtieron que podrían pasar semanas antes de que se restablezca el servicio eléctrico. El presidente Joe Biden emitió una declaración de catástrofe grave en el estado de Luisiana, donde se registró por lo menos una muerte. Se anticipa que dicha cifra aumentará en los próximos días. Cientos de miles de residentes se vieron obligados a evacuar las zonas afectadas durante el fin de semana, en medio del aumento más mortal de casos de COVID-19 en el. Estado. El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, habló el domingo mientras Aida se aproximaba a la costa. No hay duda de que los próximos días y semanas serán extremadamente difíciles para nuestro Estado y la situación pondrá a prueba a muchas, muchas personas de maneras que hoy solo podemos imaginar. Aida tocó tierra 16 años después de que el huracán Katrina azotara Luisiana con una trayectoria y una intensidad similar y sumergiera a gran parte de la ciudad de Nueva Orleans bajo el agua. Esta vez, las autoridades sostuvieron que la compleja red de diques y bombas hidráulicas de la región había logrado resistir la fuerza del huracán. Aida tocó tierra en Port Fortune, un importante centro para la industria de extracción de gas y petróleo en alta mar. El periódico New New Orleans Time-Picayune informa que cerca de 600 centros industriales que producen o almacenan sustancias químicas tóxicas se encontraban en el camino de la tormenta. Mientras tanto, al menos una persona murió y siete están desaparecidas en la costa del Pacífico de México después de que el huracán Nora tocara tierra el domingo como tormenta de categoría 1. Estados Unidos tiene un promedio diario de 100.000 hospitalizaciones por COVID-19 por primer Vez desde el pico alcanzado entre diciembre y enero. Los estados del sureste advierten que se están quedando sin oxígeno para atender a los pacientes al tiempo que la variante Delta, que es altamente contagiosa, continúa propagándose por el país, en especial en las zonas donde hay bajas tasas de vacunación. Un juez del estado de Florida bloqueó la medida del gobernador Ron DeSantis que prohibía que las escuelas exigieran el uso obligatorio de mascarilla. El juez concluyó que exigir el uso de mascarilla durante la pandemia es razonable y coherente con las mejores opiniones científicas y médicas de este país. Por lo menos 10 distritos escolares ya estaban desafiando la orden del gobernador DiSantis. En el estado de California, una maestra que no estaba vacunada y que dio positivo por COVID-19 contagió a la mitad de su clase de 24 estudiantes de primaria después de quitarse la mascarilla para leerles un cuento. El Estudio de caso fue publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y se remonta al mes de mayo. Mientras tanto, un estudio respaldado por las autoridades sanitarias estadounidenses afirma que sin el uso de mascarilla o pruebas regulares de detección de COVID-19, más del 75% de los menores que no están vacunados podrían contagiarse de coronavirus en los primeros tres meses de clases presenciales. Ante el aumento de los casos en casos infantiles de COVID-19, el doctor Anthony Fauci dijo el domingo que apoya la vacunación obligatoria para todos los alumnos menores de edad, aunque por ahora solo los estudiantes de 12 años o más pueden recibir la vacuna. El reverendo Jesse Jackson fue trasladado a un centro de rehabilitación después de ser hospitalizado la semana pasada por COVID-19, pero su esposa Jacqueline fue internada en la unidad de cuidados intensivos para seguir recibiendo tratamiento. A diferencia del reverendo que fue vacunado en un evento público en enero, Jacqueline presuntamente no había recibido la vacuna contra el coronavirus debido a una enfermedad preexistente. El presentador de Radio Conservador del estado de Florida. Mark Bernier, ha sido el último opositor a la vacunación en morir de COVID-19. Bernier se refería a sí mismo como el señor antivacuna. Su muerte se produjo solo una semana después de que el presentador de radio del estado de Tennessee, Phil Valentine, otro destacado crítico de la vacunación, muriera de COVID-19. En Estados Unidos, miles de personas marcharon en Washington, D.C. y ciudades de todo el país el sábado para exigir la protección de los derechos de Electorales en el 58 aniversario de la marcha sobre Washington, los manifestantes denunciaron una avalancha de proyectos de ley que restringen la participación electoral en todo el país y pidieron a los legisladores que pongan fin a la regla de obstruccionismo legislativo para proteger el voto a nivel federal. La Toya Brown, cofundadora de la organización Black Voters Matter, habló en la manifestación frente al monumento a Lincoln. This este no es solo un momento para que anunciemos cómo vamos a protestar. Este es el momento de que pensemos bien cómo vamos a transformar esta nación. Y la transformación comienza con nosotros, cuando decidimos que todos los seres humanos merecen que los traten con dignidad y respeto. En el sur de Yemen, al menos 30 soldados murieron y otros 60 resultaron heridos el domingo, luego de que rebeldes hutíes dispararan misiles desde un avión no tripulado contra una base aérea de la coalición liderada por Arabia Saudí. El ataque impactó a decenas de soldados que realizaban ejercicios militares matutinos. El incidente se produjo al tiempo que se estancaron las negociaciones de paz mediadas por Naciones Unidas entre la coalición liderada por Arabia Saudí. Saudí y los hutíes. Desde 2015, los ataques aéreos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen han agravado la peor crisis humanitaria del mundo y han provocado una media de 1.500 muertes de civiles al año, una cuarta parte de los cuales eran menores de edad. Israel lanzó otra ronda de ataques aéreos contra Gaza durante el fin de semana. Las Fuerzas Armadas Israelíes sostuvieron que atacaron posiciones de la organización organización Hamas en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde el territorio sitiado. Asimismo, a medida que siguen desatándose protestas en Gaza para exigir el fin del bloqueo israelí, las fuerzas armadas israelíes volvieron a disparar munición real, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra los manifestantes el sábado, lo que dejó al menos 11 heridos. En noticias relacionadas, Omar Hassan Abu Al-Niel, un niño palestino de 12 años a quien las fuerzas israelíes le dispararon en la cabeza la semana pasada durante una protesta en Gaza murió a causa de sus heridas. En la zona ocupada de Jerusalén, un adolescente palestino de 17 años identificado como Ali Burkan murió este fin de semana cuando un muro se derrumbó sobre él mientras ayudaba a sus vecinos quienes estaban demoliendo su casa por órdenes de las fuerzas armadas israelíes. Mientras tanto, en los territorios ocupados de de Jordania, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se reunió este lunes con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en el primer encuentro de alto nivel entre líderes israelíes y palestinos celebrado en una década. En Nigeria, decenas de menores de edad secuestrados han sido liberados después de pasar unos tres meses en cautiverio. Los menores formaban parte de un grupo de más de 130 estudiantes que hombres armados habían secuestrado en mayo de un seminario islámico ubicado en el noroeste de Nigeria. Al menos seis estudiantes murieron en cautiverio y otros 15 escaparon en junio. En México, una caravana de unos 500 solicitantes de asilo, incluidos menores de corta edad fue atacada el sábado por las autoridades mexicanas cuando el grupo se dirigía a la Ciudad de México para exigir procedimientos acelerados de asilo en Estados Unidos. La caravana estaba compuesta principalmente por personas provenientes de Haití, América Central, Cuba y Colombia y no se les permitirá salir del estado sureño de Chiapas mientras se procesan sus casos. Estas fueron las palabras expresadas por un solicitante de asilo de Nicaragua. Porque si nosotros pidiéramos bien en nuestros países, nosotros no hubiéramos venido, si nosotros no hubiéramos oprimido, tampoco no hubiéramos venido aquí en nuestros países. Como usted está viendo, solo la mayoría son gente, gente jóvenes, gente gente pobre, gente necesitada, solo lo queremos trabajar. En el Reino Unido, activistas contra el cambio climático del grupo ecologista Rebelión contra la Extinción han realizado una serie de movilizaciones diarias para llamar la atención sobre la catástrofe climática. El viernes, los manifestantes arrojaron pintura roja que simbolizaba el dinero manchado de sangre en las paredes de los bancos del Distrito Financiero de la Ciudad de Londres para denunciar sus vínculos con la industria de los combustibles fósiles. El domingo, activistas se Manifestaron frente al Museo de las Ciencias de Londres para protestar contra el financiamiento por parte de la empresa Shell a la exposición del Museo sobre los Gases de Efecto Invernadero. También en Londres, activistas cristianos contra el cambio climático, incluidos varios miembros del clero, organizaron una protesta dentro de la Catedral de San Pablo para exigir que la Iglesia de Inglaterra deje de invertir dinero en la industria de los combustibles fósiles. En Brasil, 6.000 indígenas que representan Centana 176 grupos han estado acampando en la capital Brasilia para condenar la destrucción de la selva amazónica y el genocidio de los pueblos indígenas. La congregación y las protestas multitudinarias se producen en vísperas de una decisión fundamental de la Corte Suprema del país que podría ayudar a restaurar o limitar estrictamente la soberanía indígena sobre sus tierras ancestrales. Las autoridades del estado de California han ordenado evacuar en partes de la cuenca del lago Tahoe después de que el incendio Caldor se aproximara a áreas densamente pobladas durante la noche, impulsado por los vientos fuertes y secos. El incendio Caldor ha quemado alrededor de 70.000 hectáreas. Caldor es solo uno de varios incendios forestales de gran magnitud que están devastando California, que se encamina a superar la temporada de incendios récord de 2020. El senador Bernie Sanders estuvo en varios foros abiertos y otros eventos con votantes en los estados de Michigan, Iowa e Indiana durante el fin de semana para impulsar un proyecto de ley de gastos públicos valuado en 3,5 billones de dólares propuesto por los demócratas. Sanders, que ocupa el puesto de presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, dijo que quería hablar directamente con los trabajadores sobre cómo el proyecto de ley los afectaría a ellos y a sus comunidades con inversiones en cuidado infantil, derechos laborales, centros comunitarios gratuitos de formación profesional y en la creación de empleos sindicales bien remunerados que contribuirán a combatir la crisis del cambio climático. Este proyecto de ley invertirá cientos de miles de millones de dólares en la transformación del transporte en este país. Hará que nuestras casas y edificios hagan un uso más eficiente de la energía y que la agricultura sea más ecológica. Además de todo eso, también invertiremos muchos miles de millones de dólares en un cuerpo climático civil. Into a civilian climate en el estado de California, el Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una resolución para conmemorar este lunes 30 de agosto a las personas desaparecidas en el Salvador, ya que la fecha coincide con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Entre 1980 y 1992, unas 10.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas en el Salvador durante la brutal dictadura militar respaldada por Estados Unidos en el país en total se calcula que murieron 75.000 personas más de un millón de personas tuvieron que desplazarse a otras partes del país o se vieron obligadas a huir al extranjero y muchos comenzaron una nueva vida en Los Ángeles el querido actor de Hollywood y veterano activista Ed asner murió a la edad de 91 años en su casa en el estado de California asner era conocido por hacer el papel del periodista Lou Grant primero en The Mary Tyler More Show y luego en su propia serie derivada. Fuera de la pantalla, Asner fue un ferviente activista por los derechos sindicales y laborales y se desempeñó como presidente del Sindicato de Actores de Cine. Asner condenó el apoyo del presidente Reagan al gobierno militar de derecha en El Salvador y recaudó fondos para brindar asistencia médica al país. Su activismo llevó a la cadena CBS a cancelar su programa Lou Grant, en 1982, Asner se pronunció con frecuencia contra el imperialismo estadounidense y la perpetuación de la guerra. En octubre de 2002, Ed Asner habló con Democracy Now! poco antes de participar en protestas multitudinarias en contra de la guerra de Irak y poco después de que el entonces presidente George W. Bush recibiera el respaldo de los líderes de la Cámara de Representantes para invadir Irak. This is to, uh, demonstrate... That, uh, these acts... Hacemos esto para demostrar que estos actos no se realizarán en nuestro nombre. No aprobamos estas medidas, como la invasión unilateral de Irak y la abrogación de las libertades civiles en este país para llevar adelante estos actos bélicos por parte del Gobierno. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver nuestra entrevista completa con Ed Asner en nuestro antiguo estudio ubicado en una estación de bomberos del sur de Manhattan a pocas cuadras de la zona cero. Asner falleció a la edad de 91 años. Si tomas, no manejes. Este es un mensaje de Plex Radio. Siga el pulso de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes en la región de Baja California a través del canal de noticias Plex. Información actualizada con entrevistas exclusivas en temas de relevancia para nuestra comunidad para que usted pueda tomar mejores decisiones. Nuestra presencia en internet plexmx.info y en las páginas de YouTube, Facebook e Instagram donde nos encuentran como Plex México. Muy bien, estamos de vuelta en la señal del Sistema Informativo Plex y les eh, comentaba que antes del cierre va, vamos a ver dos temas. Hay una, hay una agenda, nos envió hace ratito. Gobierno Municipal, una actividad prevista en su agenda para el día de hoy a las doce y media, a las doce treinta hoy van a realizar un evento de Jornadas por la Paz en la Unidad Deportiva de la Picosita en la Colonia Popular 89. ahí estarán de diferentes representantes del Gobierno Municipal, me imagino que también el alcalde va a estar hoy, martes, en la Picosita Popular 89, doce treinta, en Jornadas por la Paz una eh, la foto del día que les quería manejar déjeme ver permítame ay, 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 ay. aquí la, la tengo a la mano miren ustedes es una nota que publica la eh, página de noticias de hong kong free press y habla sobre los videojuegos en específico sobre los tiempos en los que se destinan en china los niños a los videojuegos de acuerdo a este sitio de noticias, China eh, anunció el día de ayer una medida drástica para reducir el tiempo en que dedican los niños a jugar videojuegos a, escuche usted, tres horas por semana en un intento por eh, reducir el mercado de... Eh, Videojuegos. Que a su punto de vista está afectando a los jóvenes. Los gamers, como se les llama. Bueno, los eh, jóvenes gamers de menos de 18 años. Solamente van a poder jugar en línea. Entre las 8 de la noche y 9. Entre 8 y 9 de la noche. Los viernes sábados y domingos, esto es tres horas por semana, de 8 a 9 de la noche el viernes, de 8 a 9 de la noche el sábado y de 8 a 9 de la noche el domingo. Esto lo informa la Agencia de Noticias eh, Oficial del Gobierno de China, Xinhua, en lo que describen es un intento para eh, pues eh, atender la adicción hacia los juegos. Los gamers necesitan también mostrar sus cartas de identificación cuando se registran para jugar en línea, para asegurarse que los menores no estén mintiendo sobre su edad y que puedan jugar más tiempo. En vacaciones escolares les van a dar oportunidad de que jueguen un poquito más, hasta una hora al día, máximo en vacaciones, una hora al día. Pero ahorita, en tiempo regular, tres horas por semana. Asegura la Administración de Prensa Nacional en China, que la adicción al juego ha afectado los, los estudios y la vida normal y muchos padres de familia se han vuelto miserables, así dice la, textualmente la publicación, por lo que han estipulado que las compañías se les prohíbe que ofrezcan servicios de videojuegos fuera de las horas estipuladas por este lineamiento nuevo que hay allá en China para regular el tiempo de, de uso de los videojuegos en, por parte de menores de edad. Menores de 18, 18 años. Ahora comparen ustedes con cómo vivimos nosotros el tema de los videojuegos en nuestro país. Y en tanto en Estados Unidos, aquí un ladito, como, como en México. Que no digan nada más. Puedes jugar tres horas a la semana. Uf tremenda la medida que implementó China y bueno, con eso ya cerramos la misión de hoy. Les agradecemos el, el habernos acompañado este esta mañana de martes y los esperamos el día de mañana miércoles a las 7 de la mañana con la emisión del resumen informativo de Plex. Les saluda Ricardo Mesa, que tengan una excelente mañana, cuídense, hasta pronto.